Noticiero Local, Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Maronita Campuzano Sóstenes y esta es la información que tenemos para usted. En entrevista con el padre Marcelino Escobar Jaramillo, párroco de la parroquia de San Pedro Apóstol, quien hace una invitación a la comunidad en general a participar más en las actividades pastorales y apoyar a los más necesitados. Hola, ¿nos pueden comentar cuáles son sus nombres y sus cargos, por favor? Sí, mi nombre es Marcelino Escobar Jaramillo y bueno, pues soy el párroco aquí en la parroquia de San Pedro Apóstol Tejupilco. Mi nombre es Severiano Baltasar Balán y soy vicario de la parroquia. Coméntenos, padre, ya ahorita con esta, que ya estamos saliendo un poquito de esta epidemia del COVID. ¿Cómo se encuentra la iglesia aquí? Porque ahora sabemos que ahora usted está a cargo de la parroquia. Sí, bueno, pues ya ahorita que se permite más el aforo, pues se va a permitir a los fieles que pues se acerquen, ¿verdad? A la Eucaristía, se les ha animado. Y bueno, pues de acuerdo con las disposiciones sanitarias también que tenemos, ¿verdad? Que se nos ha dicho, ¿verdad? Que pues usen el cubrebocas, la sanitización también, ¿verdad? Que es muy importante, pero sí se está permitiendo. Realmente, pues el aforo que se permite es el que viene más o menos. Mucha gente todavía no se anima pues a venir a la iglesia. Todavía tenemos pues pocas personas que vienen, ¿verdad? No hay tanta aglomeración. Y ahorita con esto de la pandemia, hubo cambios en cuanto a la forma de dar la misa, ¿no? Sí. Bueno, lo que hacemos pues es la sanitizarnos, ¿verdad? Se estaba dando la comunión en la mano también, porque antes se daba en la boca, por lo mismo para evitar pues contagios. También pues se sanitiza el templo, ¿verdad? Tenemos que estarlo sanitizando para pues, que haya más seguridad para las personas que se acercan. Y coméntenos al interior de porque hay muchos de que nada más venimos a misa, pero el trabajo de una parroquia va más allá del de una simple misa. ¿Cuáles son los diferentes grupos que integran una parroquia? Sí, pues en primer lugar nosotros trabajamos conforme a un plan que tenemos, el plan diocesano, que está vigente en todas las parroquias de nuestra diócesis. Nuestra diócesis se compone pues, de parte de tres estados, aquí el Estado de México, parte de Michoacán y la mayor parte de Guerrero. Y entonces tenemos un plan pues, que pues, llevamos a cabo, tenemos grupos o equipos, ¿verdad?, que les llamamos equipos de sector, que trabajan en porciones pequeñas de población, más o menos 1,000 habitantes. Y ahí hay un equipo que trabaja, nosotros tenemos que pues, estar haciendo visiteos a esos equipos. También pues, tenemos grupos apostólicos, ¿verdad?, cursillos de cristiandad, renovación carismática, adoración nocturna, servicios que se prestan como la pastoral litúrgica, la pastoral también catequética, ¿no? Que hay que dar catecismo a los niños, prepararlos para los sacramentos, la primera comunión, la confirmación. Y bueno, pues eso es lo que se hace aquí en la parroquia. Se acompañan pues a cada uno de estos grupos que hay, ¿no? Dentro de ese trabajo pastoral que le llamamos nosotros. Y dentro de ese trabajo pastoral, ¿cuál es la actividad, digamos, más fuerte que tienen y cuál es la que faltaría más de impulsar? Sí, pues más relevante yo creo que es seguir impulsando lo del plan diocesano de pastoral, que los equipos
de cada sector pues estén completos, porque cada equipo se compone por un coordinador, vicecoordinador, secretario, mensajeros, que pues a través de ellos mandamos mensajes, cartas a las familias, y eso es muy importante, que esa estructura esté bien para nosotros pues trabajar mejor nuestras actividades. La gente que quiera participar con ustedes, que quieren integrarse a las diferentes actividades, ¿cómo lo puede hacer? Pues en los grupos apostólicos hacen retiros, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, la renovación o cursillos de cristiandad, encuentros conyugales también hay. Hacen un retiro y de ahí ya ellos se siguen reuniendo en grupos. Y dentro de lo demás, bueno, pues si quieren hacer algún servicio, se les invita ahí en esos equipos de sector que hay, ¿verdad? Los que quieran apoyar en algún servicio. Aquí la parroquia está dedicada a qué santo, patrón. San Pedro Apóstol. Y porque hay ciertas comunidades que tienen también su santo patrono, ¿no? Sí, cada comunidad tiene su patrón. Entonces, pues, tenemos algunas comunidades también rurales, aparte de aquí el centro y colonias del pueblo, pues hay comunidades y cada comunidad tiene su patrón, incluso cada sector también tiene su patrón. Ellos escogen un santo y pues tienen ahí en cada sector sus santos patrones. Y más de que aquí en la región hay veneración muy diferente en algunos santos patrones, porque algunos son más como conocidos que otros, ¿no? Ajá. Sí. Pues normalmente los que tenemos aquí, yo creo que todos son conocidos, más pues aquí la parroquia San Pedro Apóstol, las comunidades a la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que es la que más pues veneramos los mexicanos, ¿no? También la de Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís también, como que le hacen su fiesta, ¿verdad? Tenemos un grupo pequeño, que sea, pero de hermanos franciscanos, que pues organizan una fiestecita de San Francisco. ¿Y cómo se están organizando para dar las misas? ¿Qué horarios son los que están dando ahorita y qué días? Sí, mire, entre semana pues hay todos los días misa aquí de 7 de la mañana y de 7 de la tarde. Y los domingos, pues ya desde el sábado celebramos la misa el domingo, por la tarde a las 7 de la tarde. Y el domingo aquí en la parroquia tenemos misa de 9 de la mañana, 10 y media, 12 del día, 5 y media y 7. Son los horarios que tenemos el domingo. Y en algunos lugares también se celebra el domingo, por ejemplo en Rincón de Jaimes, que se celebra a las 7 de la mañana, en San Simón a las 10 y media de la mañana también. ¿Algo más que quisieran comentar? Bueno, pues hacerles la invitación, ¿verdad?, pues a todos los católicos de nuestra parroquia, que pues nos acerquemos. Yo creo que pues sí debemos vencer ese miedo, ¿verdad?, que nos está invadiendo con esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, que yo creo que pues no es fácil, ¿verdad?, para muchas personas les ha entrado pues el pánico, el miedo a través de esto. Yo creo que pues el que nosotros desde acá los animemos, les digamos, claro, con las debidas medidas, ¿verdad?, que se tienen que tomar. Sin embargo, pues necesitamos también, el miedo también nos hace daño, ¿verdad?, nos perjudica. Incluso se ha dicho que pues las defensas se bajan por el miedo que se siente. Entonces, pues lo que quisiéramos decirles es que confíen, que hay que tener confianza en Dios, hay que hacer oración, ¿verdad?, y pues vamos a salir de esto con la ayuda de él. También invitarlos, estamos en el mes del Rosario, aprovechar para todos los hogares, que pudieran también rezar el Rosario con familias en este tiempo. Ya viene también el mes de diciembre, donde celebramos a la Virgen de Guadalupe, y bueno, como una introducción para ese momento, para prepararnos a través del Santo Rosario. Como decía el padre también, ahí nos mantiene, nos anima en la fe para poder fortalecernos ante esta situación que estamos viviendo. ¿Por qué? En sus hogares, ante la imagen que puedan tener allí, una imagen de la Virgen de Guadalupe, hay diferentes advocaciones, la Virgen de Fátima, la Virgen de San Lucas, pero que puedan ellos reunirse como
con familia, los papás, los hijos, integrantes en la casa, como una pequeña iglesia, que puedan orar y para, ante esta situación que se está viviendo de pandemia, también poder fortalecerse. Con Uriel Lucio Lozada, vocal del Registro Federal de la 36 Junta Distrital del INE en Tejupilco, da a conocer las fechas y lugares que estarán operando los módulos móviles, así también del módulo fijo del INE del Distrito Electoral número 36. ¿Me puede decir su nombre y su cargo, por favor? Claro que sí. Muy buenos días. Mi nombre es Uriel Lucio Lozada y soy vocal del Registro Federal de Electores. Y ahorita, en este mes de octubre, que estamos ahorita a mediados, ¿cómo va esto de la credencial de elector? Bueno, en el INE todo el tiempo estamos realizando trámites de credencialización y de entrega de credenciales. En el mes de octubre no es la excepción. En el Distrito Electoral Federal 36 del INE en el Estado de México contamos con 4 módulos de atención ciudadana, de los cuales 2 son fijos y se encuentran en Tejupilco y Valle de Bravo, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sin embargo, también para darle atención a los municipios de Texcaltitlán, Almoloya de Alquiciras, Acualpan, Zultepec, Tlatlaya, Amatepec, Temascaltepec y Lubianos, contamos con la labor de 2 módulos de atención ciudadana itinerantes. La siguiente semana, del día 18 al 21 de octubre, el calendario de los módulos de atención ciudadana itinerantes es el siguiente. El día 18 se van a encontrar en Zacualpan, el día 19, el 20 y el 21 en Zultepec y el día 22, viernes, en Texcaltitlán. También tenemos otro módulo que se va a mover los mismos días de la siguiente manera. El 18 y 19, que es lunes y martes, va a estar en Temascaltepec. El 20 y 21, que es miércoles y jueves, se va a encontrar en Lubianos y finalmente el día viernes va a acudir a la localidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya. ¿Y qué tan importante es ahorita de que la gente esté al pendiente de la credencial que hace tiempo vino a tramitar? ¿Qué va a pasar con esa credencial? Ah, muy bien. En el INE, aparte de realizar labor para empadronar a todas las ciudadanas y ciudadanos que no han tenido credencial, también nos encargamos de depurar nuestras bases de datos, nuestro padrón electoral. Actualmente tenemos un programa que se llama Primer Aviso Ciudadano, que consiste en identificar todas las credenciales que fueron tramitadas en el año 2020 y 2021, con la finalidad de que el último día de febrero de 2022 estas puedan ser retiradas de los módulos porque no fueron recogidas por sus titulares y van a ser destruidas. Para evitar esto, nosotros hacemos una visita a domicilio de estas ciudadanas y ciudadanos para invitarlos a que se acerquen al módulo en el cual tramitaron su credencial y puedan recogerla antes del último día de febrero del siguiente año. ¿Me puede comentar cuál es el proceso cuando vienen aquí al módulo que a tramitar su credencial? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se les atiende? Claro que sí. Cuando los ciudadanos acuden a un módulo de atención ciudadana,
deben acudir con tres documentos: su acta de nacimiento en original o copia certificada, su identificación con fotografía oficial o en su defecto dos testigos que cuenten con credencial para votar, o un comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses la antigüedad del mismo, o en su defecto, si no cuentan con este comprobante de domicilio, pueden presentar de igual manera dos testigos. ¿Algo más que quisieran comentar? Sí, quisiera comentarles que una vez que acuden al módulo, lo primero que hacemos en el INE es garantizar su seguridad mediante la aplicación de un protocolo sanitario. Les tomamos la temperatura, les aplicamos gel antibacterial. Si hay necesidad y no cuentan con cubrebocas, les proporcionamos uno en la medida de las posibilidades de presupuestales que tenemos. Y una vez que ingresan, garantizamos que se respete la sana distancia en la sala de espera. Y una vez que realizan el trámite, tratamos de invitarlos a la salida más cercana en el menor tiempo posible. Y de hecho, ¿pueden hacer alguna cita previa para que sea más ágil? Claro que sí, pueden realizar una cita en la página del INE, www.ine.mx, o llamando a INETEL, el 804-33-2000, pero también es importante mencionar que los módulos no necesitan realizar forzosamente una cita para poder acudir. El hacer una cita va a facilitar los tiempos que tengan que esperar, porque pueden acudir 10 minutos antes de su cita y se les va a atender en tiempo y forma, pero también tienen la opción de acudir directamente al módulo sin cita. Uh-huh. Y supongo de que también, por ejemplo, para adultos mayores, alguna gente con discapacidad, también va a haber un trato preferencial para el trámite, ¿no? Claro que sí, tenemos un protocolo de atención preferencial precisamente a mujeres embarazadas, a personas de la tercera edad, a personas con alguna discapacidad, y cuando acuden al módulo de atención ciudadana, son las primeras personas a las cuales se les brinda el servicio, tengan cita o no tengan cita. La diputada Elida Castelán del Distrito 9 de la fracción parlamentaria del PRD en el 61 legislatura del EDOMEX exigió desde la tribuna que se dé a conocer el plan de desarrollo urbano de todo territorio mexiquense, además de los proyectos que se tienen contemplados para el abastecimiento de agua en los 125 municipios por parte del gobierno de Alfredo del Mazo Maza. Con el permiso de la mesa directiva, saludo al señor secretario. Su servidora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, le damos una cordial bienvenida y nos complace tenerlo presente para poder realizar este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de resultados. Por lo que se refiere a la secretaría que usted preside, coincido en algo que se afirma en las primeras páginas de Pilar Territorial, lo cual cito por su importancia. En los retos demográficos actuales, es necesario garantizar el acceso a la vivienda, energía eléctrica, agua potable y drenaje, y sobre todo a un espacio público que fortalezca el manejo del territorio y permita construir comunidades más habitables. De igual modo, el Distrito 9
que yo represento con mucho honor y responsabilidad, es una demarcación territorial que siempre es olvidada en el ámbito de desarrollo urbano y obra pública. Asevero lo anterior porque desde hace años de lucha por diferentes expresiones políticas se logró el proyecto de rehabilitación y conservación de una red carretera libre de los caminos de Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca, que abarca un total de 1.637.8 kilómetros. Considero que la obra mencionada mejorará, sin lugar a dudas, la movilidad para que los mexiquenses de otras zonas transiten por tan bellos municipios del sur del Estado de México. Yo quiero preguntar, señor secretario, ¿cuáles son las razones por las que son escasas las obras de impacto en términos de urbanización en las zonas de alta marginación, como por ejemplo el sur del Estado de México? En este último informe de gobierno se expusieron resultados tangibles de la obra pública ejecutada, como parques y deportivos, obras hidráulicas, mercados y recuperación de espacios públicos, entre otros. Sin embargo, es importante saber también si hubo resultados no tangibles, me refiero a la parte administrativa y normativa que compete a su secretaría. La no actualización de la norma también es una falta, pues las omisiones pueden costarnos muy caro. Por ejemplo, la seguridad de las familias debe ser prioridad para todos los órdenes de gobierno, y dentro de esa seguridad se incluye la tranquilidad que deben de tener todos los mexiquenses en sus hogares y su patrimonio. El mes de septiembre ha sido marco de grandes eventos naturales, como son los sismos de 1985 y de 2017. Estos han cambiado la dinámica de las urbes y han afectado las estructuras de las construcciones. Sabemos también que parte del territorio del Estado se ubica en una zona sísmica. En ese sentido, y al ser la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra la dependencia del sector de la construcción, ¿qué acciones ha realizado respecto de estos temas? ¿Qué otras aportaciones relevantes han hecho en su secretaría? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Elida. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. Definición. Casi tumbas lo que pasan a tu lado.
aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19 se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario exclusivo para el estudio, pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Si visitas los bosques del Estado de México, en familia o con amigos, apaga bien tus fogatas. No quemes ni dejes basura. Y no tires colillas de cigarro. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. Definición.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Para continuar fortaleciendo la educación superior y la formación de los jóvenes en todo el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó una nueva infraestructura a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, que beneficiará a más de 700 estudiantes de Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Texcoco, Chimalhuacán y La Paz y otros municipios del oriente de la entidad. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta importante Universidad Politécnica de Chimalhuacán, en un día especial porque oficialmente hacemos entrega de un nuevo edificio de esta Universidad Politécnica de Chimalhuacán. Quiero saludar a todas las alumnas, a los alumnos que nos acompañan, a los maestros que también están con nosotros. Agradecerle al rector César, muchas gracias por recibirnos acá en esta querida universidad. Saludo a la presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela, que nos acompaña también. Le dejamos un saludo al biólogo Tolentino, presidente municipal de Chimalhuacán, y agradecemos la presencia del secretario del ayuntamiento que nos acompaña el día de hoy. Y me da mucho gusto que hoy podamos pues avanzar en muchas cosas. Primero, esta universidad, como lo decía el secretario de Educación, nació hace 8 años con 120 alumnos y hoy en día ha tenido un crecimiento de más del 600% en su matrícula. Son más de 700 alumnos que están hoy en día en esta universidad, que además de atender a quienes son del municipio de Chimalhuacán, pues también de Texcoco, de Nezahualcóyotl, de Chicoloapan, de La Paz probablemente, que vienen a esta universidad. Me da mucho gusto que ya podamos hacerlo en las clases presenciales. Ahorita, escuchando lo que decía Fabiola, pues sí, la tecnología ayudó muchísimo a poder seguir los cursos a distancia y a que no se perdieran 2 ciclos escolares, porque llevamos 2 ciclos escolares que se terminan a distancia. Y por supuesto, las herramientas tecnológicas nos han ayudado mucho a poder seguir y a poder continuar. Pero hay muchas pues, carreras, hay muchas materias incluso, pues, que requieren de una actividad presencial. Pues, en especial, por ejemplo, terapia física, pues, las prácticas, pues aunque a distancia y en tecnología puedan enseñarse muchas cosas, no hay nada como hacerlo de manera presencial. Pensando en eso inclusive, como gobierno del Estado, desde finales del ciclo pasado, del ciclo escolar pasado, abrimos algunas prácticas de talleres para que de manera voluntaria, quien así lo deseara, pudiera venir ya a los talleres a realizar sus prácticas. Y hoy, con este ciclo escolar, el que inició pues en septiembre de este año, finales de agosto, principios de septiembre de este año, ya todas las clases de manera presencial. La realidad es que todavía falta y vamos avanzando, todavía nos falta que sean cada vez más los que vengan a las clases presenciales, pero me llama la atención, por ejemplo, ahorita en uno de los recorridos saludaba a algunas alumnas y alumnos de la escuela de la carrera de Ingeniería Civil y son de cuarto cuatrimestre y pues prácticamente pues es la primera vez que vienen a clases presenciales en la universidad. Llevan 4 cuatrimestres haciendo la carrera a distancia, con el reto que eso implica para las alumnas y para los alumnos, pero también para las maestras y maestros, porque requiere un doble esfuerzo por parte de maestras y maestros para poder dar el seguimiento a las clases a distancia. Hoy me da mucho gusto que veamos ya cada vez más jóvenes, más alumnos que están queriendo venir a las clases presenciales. Sigue siendo voluntario, pero quiero hacer un llamado el día de hoy a que podamos hacer un mayor esfuerzo
para que quienes no han regresado a las clases presenciales lo puedan ir haciendo, tanto a alumnas y alumnos como a las maestras y maestros, para que podamos avanzar en el regreso presencial. En todo el Estado de México son más o menos 4.700.000 alumnos. De esos, llevamos 2.800.000 que han regresado a las clases presenciales, con el apoyo de maestras y maestros también que han estado impulsando este regreso, pero todavía nos falta más. Nos falta todavía un siguiente empujón para que vengan más a clases presenciales, porque no es lo mismo, no es lo mismo hacerlo a distancia que hacerlo de manera presencial. Y me da mucho gusto, por los datos que me compartían hace un momento, que aquí, en esta Universidad Politécnica de Chimalhuacán, entiendo que la gran mayoría de los alumnos ya regresó a las clases presenciales. Todavía hay algunos o algunas que no. Todavía sigue siendo un día escalonado, es decir, siguen siendo días, dos días, y luego las prácticas los viernes. Pero la gran mayoría está en este ánimo de regresar a las clases presenciales. Y aquí tenemos que hacer todos el mayor esfuerzo posible. Se han impulsado medidas de prevención, medidas de comités de salud, para ser muy cuidadosos con la salud de los alumnos, alumnas y también maestras y maestros. Pero es importante que hagamos el mayor esfuerzo por poder regresar lo más pronto posible el mayor número a las clases presenciales. Lo comentábamos hace un momento en el recorrido, qué bueno que ya se esté haciendo, pero incluso aquí veo varias maestras y maestros, cuando platicamos con ellos, sí nos expresan el doble reto que implica las clases a distancia y ahora quizás hasta el triple reto, porque es una parte a distancia y otra parte presencial. Entonces, una combinación que implica un mayor esfuerzo por parte de las maestras y maestros. Hagamos todos el mayor esfuerzo posible por promover e impulsar que los jóvenes regresen a las clases, a los padres de familia, a las madres de familia, que ayuden para que sus hijos, los niños también regresen a clases presenciales, y esto nos permita avanzar mucho más en el rezago educativo que tuvimos durante estos casi año, 8 meses que llevamos de pandemia. Déjenme compartirles por qué es importante. Si de por sí antes de la pandemia ya teníamos un gran reto en lo que es el rezago educativo, es decir, en los alumnos que ingresan en su formación preescolar a los que terminan su educación superior, tenemos un gran rezago. Ya ustedes que están hoy en día aquí en una institución de educación superior, pues ya tienen un gran avance, porque de cada 100 alumnos que entran a preescolar, solamente 18 terminan su educación superior. Entonces, ya la oportunidad de que ustedes estén aquí terminando su educación superior es una gran oportunidad, un gran logro por parte de ustedes, de los maestros también, de sus familias, pero también vemos el gran rezago que hay. Todos los que se quedan en el camino y que por distintas razones no terminan hasta su educación superior. Ese era antes de la pandemia. Ahora con la pandemia ese reto es mucho mayor y tenemos que redoblar esfuerzos para que podamos disminuir ese rezago educativo y sean cada vez más las alumnas y alumnos que terminen su educación superior. Me da mucho gusto también que hoy hagamos entrega de más infraestructura. A lo largo de 4 años de esta administración hemos entregado más de 276 obras de infraestructura, entre talleres, laboratorios, nuevos edificios como el que estamos entregando el día de hoy, o nuevas instituciones de educación superior. Tan solo en educación superior, más de 276 obras en todo el Estado de México para ampliar la infraestructura que tenemos de educación superior en el Estado. Y con esto también, el que cada vez sean más los alumnos que puedan continuar con sus estudios. Me da mucho gusto también, y les platico, recientemente, el día lunes, estábamos en una reunión con empresas que están en el Estado de México que quieren seguir invirtiendo, que quieren seguir creciendo. Y así lo hacemos semana con semana, lo hacemos muy seguido. En particular, este lunes era una empresa que se llama Mondelez, que es una de las empresas más grandes del mundo en la fabricación de alimentos, de botanas, de dulces para todo el mundo. Tiene un centro de distribución muy grande aquí en el Estado de México y ahora va a invertir
más de 70 millones de dólares en el centro de investigación, el primero que tiene en nuestro país. Es una empresa mundial y va a ser el primero que tiene en nuestro país. Y me dio mucho gusto el escuchar las dos principales razones por las que decidieron invertir en el Estado de México. Una es por la infraestructura que tiene el Estado de México, por la conectividad, la red carretera que tiene, que facilita el acceso y el movimiento y el traslado de lo que ellos fabrican y producen. Y el segundo fue por la capacidad y el talento de la mano de obra y de los jóvenes y estudiantes en el Estado de México. Es un centro de investigación que requiere de especialistas, de especialización. Difusión Cultural de la UAM invita a la comunidad universitaria y al público en general a conocer algunos eventos relevantes que han favorecido la vida de las mujeres en nuestra sociedad. Las mujeres han tenido un papel fundamental en la historia de la humanidad. A pesar de haber estado durante mucho tiempo en la invisibilidad y carecer de derechos, se han levantado en acción, innovando en las ciencias como líderes en el desarrollo cultural, económico, político y social, modificando formas de pensamiento y muchas más aportaciones. La historia de las mujeres habla de confrontaciones, pero también de logros obtenidos. He aquí algunos generales con respecto a este tema tan importante. 1948. Se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de la ONU, considerando que todas las personas, incluyendo a las mujeres, deben tener acceso a la educación. 1955. Durante las elecciones federales en México, las mujeres acuden a emitir su voto por primera vez. 1968. Se promulga en México la Ley de Instrucción Pública, con la que se abren las primeras escuelas secundarias para niñas. 1971-1980. Se abren espacios para su acceso a nivel medio y superior. 2007 y 2009. Se aprueba la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y el Estado de Oaxaca, respectivamente. 2011. El 8 de marzo se inaugura en la Ciudad de México el primer Museo de la Mujer en este país, administrado por la UNAM, cuya finalidad es hacer visible el quehacer histórico de la mujer y su contribución a la construcción de la nación. 2017. Se aprueba la Ley Olimpia en la Ciudad de México, reconociendo la violencia digital como un tipo de delito. El nombre se da en honor a Olimpia Melo, quien fue expuesta por su expareja en un video íntimo publicado en redes sociales. En este mismo año, surge el movimiento Me Too en muchos países, donde miles de mujeres alzan la voz para denunciar a agresores sexuales. 2019. Karen Uhlenbeck, académica estadounidense de 76 años, es reconocida con el Premio Nobel en el área de las matemáticas. 2020. Se aprueba la Ley Ingrid, con la cual se protegen los datos de las víctimas de feminicidio, al evitar filtraciones por parte de servidores públicos de imágenes, audios, videos del lugar del crimen y cadáveres.
Alfredo del Mazo Maza anunció que a partir de la próxima semana el Estado de México avanzará a la fase verde de semáforo epidemiológico, lo que permitirá reforzar las actividades que están suspendidas, así los cuales deberán cumplir con aforos responsables. En el Estado de México seguimos avanzando. Pasamos a semáforo verde. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y de todos. Quiero agradecer muchísimo a todo el personal del sector salud que nos ha acompañado, ayudado, apoyado y salvado muchas vidas a lo largo de toda esta pandemia. Quiero agradecer el esfuerzo de todas y todos los que han guardado las medidas preventivas y han hecho su mayor esfuerzo porque todos cuidemos de todos. Quiero agradecer a quienes nos han ayudado en la vacunación, al gobierno federal, los gobiernos municipales y el gobierno del estado, porque hoy en día tenemos más del 80% de cobertura en vacunación en el Estado de México. Gracias a todas las vacunadoras y las TAPS que nos han ayudado en este gran esfuerzo. A partir de la próxima semana, en el Estado de México pasamos a semáforo verde. Esto quiere decir que todas las actividades, aún las que tenían todavía restricciones, van a poder operar. Todas las actividades deberán operar con aforos responsables que nos permitan seguir manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas. Seguimos avanzando en la vacunación. La próxima semana estaremos ya concluyendo la vacunación de todos los adultos mayores de 30 años hacia arriba con sus dos dosis de vacunas aplicadas. Y para el día 27 de octubre estaremos terminando cuando menos con la primera dosis a todos los mayores de 18 años a 29 años. Este esfuerzo nos permite seguir retomando nuestras actividades y seguir retomando la normalidad. Es importante decir que debemos de seguir guardando las medidas preventivas, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Recordemos que todavía faltan muchos por vacunarse y por eso debemos de seguir siendo muy cuidadosos. Gracias al esfuerzo de todos, hoy podemos avanzar y el Estado de México va a semáforo verde. Información nacional. La reforma eléctrica es para fortalecer a la Comisión Federal de Luz, que es una empresa pública sin fines de lucro, y evitar una situación como la que hoy sucede en España, donde el mercado de la energía eléctrica está en manos de particulares y el precio de la luz se ha disparado hasta 500%, así lo dio a conocer la conferencia de prensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y también vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional. ¿Por qué le conviene al pueblo? Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia
el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados. ¿Se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá en España, ayer, antier, acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España, de alto nivel. Lo nombraron vicepresidente de Iberdrola, a un político que sabe de la industria eléctrica, nada, es para mostrar su prepotencia y decir: nosotros mandamos.
Tenía razón el general Cárdenas cuando en una ocasión dijo que las compañías petroleras extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista. Nada más que eso, ya no se permite. Eso fue durante todo el periodo neoliberal, que se sentían los dueños y señores de México. Todo esto lo introduzco para que estemos atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas, ¿no? Hablan de que vamos a expropiar, por ejemplo, ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, ahí está. Negocios con ganancias razonables, a robar a otro lado. Entonces, todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata. Porque tampoco es el tiempo de antes, de que se reunían en las cúpulas arriba, hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba, y a votar, a levantar la mano o a apretar el botón, y todo quedaba en el anonimato. No, estos son asuntos de interés público y la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Esa es la democracia. Entonces vamos a tratar este asunto. Matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que en los primeros días de noviembre se permitirán los viajes terrestres y aéreos a las personas vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos y las va a aceptar, enfatizó. Permiso, señor presidente. Buen día, compañeros. Informarles que, como ha dicho el señor presidente de la República, México planteó al gobierno de la administración Biden como prioritario la reapertura de las actividades regulares en la frontera norte de México, frontera sur de los Estados Unidos. Fue motivo de conversación especialmente durante la visita de la vicepresidente Harris, Kamala Harris, a México. Como ustedes recordarán, fue uno de los temas que se comentó y se formó un grupo de trabajo desde entonces, donde nuestra contraparte es el secretario Alejandro Mayorkas de DHS, que nos acaba de visitar para otra cuestión, que es lo de seguridad, el viernes pasado. Entonces, merced al
avance que tiene el Plan Nacional de Vacunación de México, que hemos estado compartiendo con ellos la información, igual que ellos, debo decir, también nos han compartido su información, es decir, qué avance tiene su vacunación en los municipios y estados que son fronterizos con México. Hemos estado entonces compartiendo la información y ya los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos. E incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en los Estados Unidos. Entonces hemos venido trabajando, yo diría, muy estrechamente. El día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario Mayorkas ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca, se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación. Por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República, además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto para acelerar el proceso de vacunación. Entonces, comentarles a ustedes que el día de hoy vamos a tener, por supuesto, otras reuniones, mañana también y la siguiente semana, para muchos detalles que estaremos dando a conocer en combinación con las autoridades correspondientes en México, es decir, con el sector salud. Pues ya entramos ahorita en una fase en donde tenemos que ver los tipos de certificados que México tiene. Hay muchas preguntas, diferentes tipos de universos de personas. Estados Unidos admite las vacunas, que también creo que es algo muy relevante que debo subrayar. Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar, porque originalmente solo eran unas vacunas que son hechas en Estados Unidos. Hoy ya no es así. Bueno, entonces en el transcurso de hoy y los próximos días estaremos dando a conocer detalles conforme vayamos avanzando con nuestras contrapartes en DHS, especialmente CBP, y también con CDC, que son las áreas de salud de los Estados Unidos. Debo decir, para concluir este breve reporte para ustedes y para la opinión pública, que estimo que la cercanía que tenemos en este momento con los Estados Unidos en estas materias, que son las que tienen que ver con millones de personas, que son nuestras prioridades, esa cercanía pues no se veía hace muchos años. Y yo ayer le agradecí al secretario Mayorkas, a nombre del presidente de la República, que hayan tomado en cuenta este planteamiento de México, que nos hayan informado su resolución el día de ayer y que hayan aceptado muchas propuestas que hicimos en el camino para lograr esto. Por supuesto, cierro este comentario, como ustedes recordarán, cuando fue el diálogo económico de alto nivel, se incluyó la frontera. Entonces, la siguiente reunión o intercambio entre México y Estados Unidos en esta materia va a ser también coincidente con la reapertura de las actividades. Es el 9 de noviembre o 9 o 10 de noviembre, tendremos el siguiente paso de este diálogo económico de alto nivel, que tiene como objetivo activar, acelerar el crecimiento, la actividad económica en la región de la frontera norte de México. Yo sería cuánto, señor presidente. Internacional. Viaje a las estrellas, esta vez real. El actor canadiense William Shatner, conocido por su papel del capitán Kirk en la legendaria serie de ciencia ficción, viajó al espacio a los 90 años, con ello se convirtió en un astronauta más y longevo de la historia. Así lo da a conocer la agencia de noticias TW Español.
El capitán Kirk se dirige al espacio. En el mundo ficticio de Viaje a las Estrellas lo había hecho muchas veces, pero para el actor detrás del personaje, William Shatner, es una experiencia totalmente nueva. A sus 90 años, Shatner es uno de los cuatro miembros de la expedición a la órbita terrestre. La tripulación fue recibida por Jeff Bezos, director de la empresa Blue Origin y fundador de Amazon. Es la segunda expedición para la compañía Blue Origin y gracias a la cual Shatner ha pasado a ser la persona de mayor edad en viajar a la órbita de la Tierra. Un viaje que duró cerca de 11 minutos. Bezos también estuvo allí justo después de que la cápsula aterrizara al oeste de Texas. Shatner se veía visiblemente conmocionado. Lo que me has dado es la experiencia más profunda que podía imaginar. Estoy tan emocionado por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero no recuperarme jamás de esto y seguir sintiendo lo que siento ahora. Otros participantes en la carrera de vuelos comerciales al espacio son el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, cuyo SpaceX también envió pasajeros a la órbita de la Tierra, y el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, quien fue el primero de los tres en volar al espacio en julio pasado. Las tres compañías tienen una cosa en común: sus lanzamientos son eventos mediáticos masivos, como una producción de Hollywood. Y afirman que quieren democratizar el espacio, aunque también son blanco de críticas generalizadas. Algunos califican estos viajes de vuelos para multimillonarios excéntricos, ya que solo están al alcance de unos pocos. Otros solo ven emisiones de carbono innecesarias, sobre todo cuando se lucha contra el cambio climático. Las críticas no disminuyen el entusiasmo de los multimillonarios y la carrera por comercializar este tipo de viajes tan solo acaba de comenzar. Piñera enfrenta su segundo juicio político. El presidente chileno ha superado varios escándalos a lo largo de su mandato. El primer intento de destitución durante el estallido social no prosperó. Esta vez, la falta de apoyo podría participar en el fin de su mandato. Así lo da a conocer la agencia de noticias DW Español. No es habitual que la oposición chilena al completo, desde los comunistas a los democristianos, se ponga de acuerdo. Pero en la acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera, que firmaron conjuntamente en la Cámara de Diputados, lo están. Reprochan al mandatario haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. Porque es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales. Esto 5 días después de que la Fiscalía abriera una investigación penal contra el presidente por una operación financiera revelada en los papeles de Pandora. La venta de la minera Dominga por parte de una empresa offshore de los hijos de Piñera en los inicios de su primer mandato en 2010. La venta del proyecto minero portuario al empresario y amigo personal Carlos Alberto Delano por 152 millones de dólares debía producirse en 3 cuotas. Pero una cláusula supeditaba el último pago a que la zona no fuera declarada de protección ambiental,
La decisión dependía de Piñera y la zona no fue protegida. El presidente se defiende alegando que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y en el gobierno cierran filas en torno a él. Afirman que lo revelado en las filtraciones ya fue investigado y sobreseído en 2017 y ven en el pedido de juicio político un movimiento electoral. Chile está convocado a las urnas el 21 de noviembre. Y obviamente que cambia la agenda porque evidentemente frente a un ataque a la democracia, frente a una especie de golpe blando, frente al interés de que no haya un traspaso democrático y republicano en el 11 de marzo del 2022, frente a hechos que tal como dice la acusación, que lo dice varias veces y lo repite, son conocidos y son idénticos, solo que en inglés, y bastaba traducirlo, digamos, en cualquier traductor, y segundo, por hechos de su administración. Y eso, por supuesto, se les olvida porque la motivación no es jurídica, no hay fundamento jurídico para ello. Si la Cámara Baja aprueba el pedido de destitución, el Senado tendrá la última palabra. Para Sebastián Piñera, es el segundo proceso de inhabilitación en 2 años. El anterior, por las violaciones a los derechos humanos durante la represión del estallido social, no prosperó. De hacerlo este, Piñera se convertiría en el primer presidente desde la vuelta de la democracia a Chile que no termina su mandato. Usted vio su noticiero local, Puerta Informativa del Sur, y lo esperamos el próximo lunes con más información.